Neximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Boudiaby. Gusto en saludarles en esta nueva emisión, querida audiencia. Espero que estén bien. Soy su amigo y conductor de Inversiones Inmobiliarias, Karim Boudiaby. Me encuentro en los estudios de Imagen Radio aquí en la Ciudad de México y pues hoy, como siempre, tendremos toda la información más relevante sobre el sector inmobiliario. Nos acompañarán en el estudio Salvador Rivero, es el fundador de Levo, una aplicación de ahorro y de inversión. Nos compartirá algunos consejos muy prácticos para que todos ustedes pues, puedan desarrollar el hábito de ahorrar para luego poder invertir. Y les aconsejamos, como siempre, de invertir en bienes raíces. También estará con nosotros el arquitecto Ramón Comellas, quien nos va a platicar del panorama de la autoconstrucción en México. Me interesaba tenerlo con nosotros porque yo estoy cada vez más interesado en desarrollar, en construir propiamente. Y es interesante entender cuáles son los diferentes elementos o las diferentes variantes de construcción. Aquí con él vamos a platicar de autoconstrucción. Él representa la empresa Mezcla Brava. Para responder a sus dudas sobre la Masterclass Inmobiliaria, estará con nosotros Carlos Nava, el director comercial de Neximo, quien compartirá todos los detalles de nuestro último seminario. Y tendremos nuestra querida Alejandra Sandoval para platicar de joyas de inversión en nuestra sección denominada Joyas de Inversión. No te pierdas toda la información que preparamos para ti hoy. Tenemos mucho contenido interesante. Te vamos a ayudar, como siempre, a conocer más del sector y a diversificar tus inversiones. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en la red social del programa, en LinkedIn, Facebook o en Instagram, es Inversiones Inmobiliarias TV. Síguenos, ahí te compartimos mucho contenido útil. Y te invito, por supuesto, a seguirme en mis redes sociales, Karim Neximo, me puedes encontrar en Instagram. Equipo, ya arrancamos, iniciamos. Continuamos aquí en el programa de Inversiones Inmobiliarias, hablando de desarrollo personal, hablando de crecimiento, hablando de emprendimiento. Y vamos a dar la bienvenida, como siempre, para esos temas a Carlos Nava, el director comercial de Neximo. Carlos tiene una amplia trayectoria desarrollando asesores inmobiliarios y, por supuesto, creando negocios. Carlos, un saludo. Vienes a platicar con nosotros hoy de cómo crear tu negocio inmobiliario y tenemos un invitado de lujo, un participante de una de nuestras masterclass. Adelante. Hola, Karim. Pues sí, mucho gusto de saludar a toda la audiencia. Pues tenemos el día de hoy a un buen invitado que es Héctor Mayorga. Él estuvo con nosotros en uno de nuestros entrenamientos de la Masterclass Inmobiliaria. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Hola, Karim. Hola, Carlos. Qué gusto saber de ustedes otra vez. Un placer estar aquí con ustedes. Oye, Héctor, cuéntanos un poco cómo te encontrabas económicamente y emocionalmente antes del entrenamiento y qué fue aquello que te motivó a tomar este curso. Mira, te voy a contar desde mucho, mucho tiempo atrás. Porque económicamente y emocionalmente antes del curso yo me encontraba muy bien. Como les platicaba hace unos momentos, yo estoy de luna de miel. Entonces todo muy padre. Sin embargo, esto viene desde hace 2 o 3 años más o menos. Cuando yo le digo a mi esposa, yo vengo a casarme contigo, y traía 100 pesos en la bolsa. Y no sabía cómo lo iba a hacer, ¿no? Y yo todos los días que me levantaba decía, pues, me voy a casar con esta niña, no sé qué voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer, pues lo tengo que lograr. Actualmente trabajo en una empresa, estoy en la industria farmacéutica, la verdad es que me va muy bien, gracias a Dios se dio la oportunidad. Sin embargo, ya a un par de meses de casarme, le dije, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque el chiste es siempre mejorar. Karim decía algo en el curso sobre su esposa, decía, pues es que, a ver, aparte se nos pide en la vida tener tiempo y tener dinero, ¿no? ¿Y por qué no tener ambos? Yo le decía, sí, puedo trabajar, puedo buscar subiendo de puesto, algo muy similar a tu historia, por ejemplo, Carlos, y decir, pero no te voy a ver, no te voy a disfrutar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, no tengo idea. Yo veo lo del curso y dije, pues me llama la atención. Yo quiero tiempo, quiero dinero, pero más que el dinero, quiero tiempo para gastarlo. Héctor, Ajá. Es impresionante cómo se repiten varias historias y a mí me pasó justamente cuando nace mi primer hijo, que dices, bueno, ¿y como para qué tengo hijos si no los puedo ver, si no puedo compartir el tiempo con ellos, no? Entonces, digo, exacto, qué bueno, Carlos, que lo veas desde ahorita que te estás casando, que estás de luna de miel, pero tienes toda la razón. Es muy curioso cómo hoy en día en los entrenamientos y en todos los lugares donde yo veo personas que les pregunto, ¿quién de aquí son empleados? Solo el 5% levantan la mano. Hoy en día se está transformando, pero como yo les he dicho, muchas veces
ahora ya dices, no tengo jefe, ahora soy mi propio dueño, mi propio jefe, ¿no? El dueño, pero te falta ahora algo muy importante. Ya tienes el tiempo, pero ahora no tienes dinero. Los emprendedores hoy en día están ahí rascándole, viendo qué venden, viendo qué hacen y metiéndose en muchas fuentes de ingresos para poder pagar la renta, para poder pagar la hipoteca y todo eso. A mí lo que me encanta del sector inmobiliario, y como bien lo visualizaste, es los altos rendimientos, porque con una venta que tengas, tú puedes estar generando cosas que en otras fuentes de ingreso te puede llevar muchísimo generarlo, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿tú traías experiencia para este entrenamiento o no traías experiencia? No, Carlos, realmente no traía nada de experiencia. Experiencia en venta, sí. Me he dedicado toda la vida a ventas. Desde los 6 años vendo playeras, pulseras, me ponía a vender dulces en la escuela. Eso sí, sin ningún problema. Las ventas me fascinan, pero en el sector inmobiliario no tenía ni una idea. ¿Y crees que sea difícil para una persona, o en tu caso, cuéntanos tu experiencia, que llega sin nada de experiencia en el sector inmobiliario, entender los términos que vimos ahí en el entrenamiento y tomar acción? No, no creo que sea nada difícil. Realmente es cambiar un poquito el chip. Es como cuando a alguien le gustan los idiomas, ¿no? Nada más tiene que cambiar aquí arriba el chip para hablar, no sé, inglés en ese momento, o italiano, lo que sea, pero le van a seguir gustando los idiomas. Es lo mismo, a mí me encantan las ventas. Solamente cambia el producto que voy a vender y la rentabilidad del mismo va a ser mucho mejor. Pero solamente voy a cambiar esa visión, ese foco con el cual lo veo y entender o buscar entender también, porque no se tiene que dejar de aprender. Buscar entender y sí adentrarse y tomarlo en serio, pero no es realmente difícil. Son términos muy similares a otras ramas, nada más que cambia un poquito el por qué y cómo, porque cambia el producto. Pero si te gustan las ventas, estás en el lugar indicado. Oye, Héctor, y ahora me da gusto verte muy tranquilo en tu luna de miel, como que esa parte con toda la confianza. Todo el mundo estaría igual cuando sabes que tienes todo el potencial, tienes las herramientas ahora que ya tomaste el curso y pues bueno, puedes generar esos ingresos, ¿no?, altos con lo que aprendiste. Mencióname 2 o 3 cosas que más te hayan impactado del entrenamiento. Uy, podría aventarme un buen rato platicando contigo de eso, pero así de rápido, número 1, la habilidad de negociación. Viendo a Karim negociar, él decía, uno piensa que, ay, yo soy negociador nato, yo me las sé todas, ¿no? No, realmente es necesario profesional. Y una persona hace poco me platicaba, no, es que las ventas ya las debes de tenerlas. Decía, no, sí te tienen que gustar, eso es un hecho, pero te tienes que profesionalizar, te tienes que especializar, decía Karim. Te tienes que especializar porque así vas a ser mejor pagado. Entonces, la habilidad de negociación me encantó. Recordar lo que es vender, también me gustó mucho contigo, lo que es pelar la cebolla que nos decías. Híjole, cosas tan sencillas, a veces tenemos que poner atención desde lo más sencillo para apuntar más arriba. Pero siempre no olvidar lo básico, ¿no? Entonces, me encantaba como nos decías, y yo lo veo por la profesión en la que, bueno, en la industria en la que estoy, hay que ser como un doctor, ¿no? Que tú tienes que, la persona que va con el doctor no va a negociarle porque no tiene ni idea de lo que tiene, la mayoría no son médicos tampoco. Entonces llegaban y decían, a ver, preguntas abiertas, ¿no? ¿Cuándo te empezó a doler? ¿Cuáles son tus síntomas? Después iba reduciendo. ¿Te duele aquí si te toco? ¿Si te hago de tal manera te duele? ¿Sí? Y al final el médico recetaba, y digo, yo lo veo en mi industria, el médico recetaba, no sé, el nombre del medicamento, la pastilla color morado. Ah, no, pues sí, no le voy a negociar nada porque yo no sé nada. Y tal vez había 3 marcas de la pastilla color morado, pero el médico nos mandó eso. Es lo mismo. Entonces, ahí van 2 cosas que me encantaron. Y número 3, entender el sector inmobiliario desde otro punto de vista. Aquellas cosas que nos ofrecieron ahí ustedes, nos decías tú, y ahorita regresando un poquito al tema de si es difícil para alguien que no tiene experiencia, nos decías tú, el día de hoy vamos a sacar una cita, y hubo quien sí la sacó, ¿no? Digo, muchos no tuvimos suerte, tuvimos bronca de que, yo también soy asesor independiente, si quieres compartimos, que ahí va otra, que nos enseñaste a respetar nuestro tiempo, y a cobrar por él, ¿no? El tiempo es dinero, el tiempo ya no regresa. Es tan valioso para el ser humano que nos pagan por él. No por lo que hacemos, nos pagan por nuestro tiempo. Y ahí me gustó mucho que ese mismo día pudimos sacar los precios
promedio de una de las casas de una zona, sacar una cita y tú nos dijiste, si en este momento ustedes se empeñan a, en este momento ustedes empiezan. Entonces, la verdad es que es un curso muy práctico, muy bonito, y en realidad hay más de una cosa de la cual se puede aprender. Yo creo que todo es muy bueno para una persona que está emprendiendo. Así es, Héctor. Y bueno, atención a toda la audiencia. Si te interesa asistir a esta masterclass, cambiar tu nivel de vida, transformarte en una persona, porque realmente esto es una transformación, como bien comentas, Héctor. Es llevarte del estado en el que estás a un estado en el que has deseado estar a través de un vehículo, a través de conocer el sector inmobiliario, a través de tener alta rentabilidad. Si les interesa Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey, muy pronto vamos a estar en estas ciudades, así que envíennos un WhatsApp al 5633-121314. ¿Quieres aprender del sector inmobiliario? ¿Quieres generar tus ingresos? Envía un WhatsApp al 5633-121314 y ahí te vamos a dar una beca del 50% de descuento. A las 10 primeras personas que nos envíen un WhatsApp, toma la decisión ya. La verdad es que esto está transformando la vida de muchas personas en México, muchas personas, y el mercado es infinito. Yo, como les digo, el mercado no se va a acabar porque atiende una de las primeras necesidades básicas del ser humano. Todo mundo necesitamos dónde vivir. Entonces, siempre va a haber gente que ponga en renta su casa, que ponga en venta su casa, y no importa que haya mucho en el mercado, si, como bien comenta Héctor, te sabes distinguir a través de esas herramientas, a través de todo lo que te enseñamos en esta masterclass, pues la verdad es que no importa cuánta gente haya, no importa cuánto se desean en el mercado, tú puedes generar ingresos y estar dentro de la jugada, ¿no? Estar aquí. Y bueno, Héctor, ¿tú le recomendarías a una persona que le interese generar altos ingresos este entrenamiento? Y coméntanos por qué. 100% lo recomendaría, Carlos, porque es muy sencillo. Dentro de mi plan de acción a unos meses, va a empezar ya. Yo estaba esperando a pasarlo de mi boda, lo de mi luna de miel. Porque pues, eran cosas que me absorbían, ¿no? Y eso es para todas aquellas personas que están escuchando el programa que dicen, híjole, es que yo no sé cómo voy a hacer el salto. ¿Y te acuerdas que también te comenté ese día? ¿Tú qué harías, Carlos? Me decías, ¿no? Pues hay varias maneras, ponte de acuerdo con tus compañeros, etcétera. Porque esto también se trata de un equipo y aprender de los demás. Saberse mover con otras personas que siempre le dejen algo a uno acá. Y qué padre que lo estés, como decías tú, qué padre que lo estés viendo desde ahorita para tener tiempo y dinero para tu familia. Entonces, es mi plan de acción. ¿Yo por qué lo haría? Sí, diría que el 100%, porque ustedes buscan que el asesor aprenda todo el tiempo. Y no hay nada mejor que aprender. Yo le decía ese día a mi esposa, cuando pagué el curso, le dije, es que no es un gasto, es una inversión. Es la mejor inversión que puedes hacer, porque todo el conocimiento, todo lo que te sirva para capitalizar lo que sabes, es la mejor inversión que puedes hacer. Nada de que voy a comprar un carro porque lo voy a rentar. Voy a comprar unas maquinitas para rentarlas. No. La mejor inversión que se puede hacer es aquí. Y todo ese conocimiento capitalizar. Todos los que les interese tomar acción y empezar a generar ingresos del sector inmobiliario, recuerden, márquenos al 5633-121314, 5633-121314. Y vamos a estar de manera presencial, Karim Boudiaby y un servidor, Carlos Nava, ahí atendiéndolos, dándoles este curso. Es importante estar de manera presencial, porque hay todas las dudas, te apalancas más rápido y siempre sigue un mentor. Si tú tienes una persona que ha obtenido los resultados que quieres obtener, llegan más rápido y llegan mejor a esas metas. Muchísimas gracias, Héctor, Karim. Sí, te iba a decir, Carlos, me encantó escuchar el testimonio de Héctor. Me encantó y me gustaría, si quieres, destacar un par de conceptos importantes para los que nos están escuchando y están pensando también en dar el paso, en emprender. Primero, hemos escuchado de parte de Héctor la identificación de una necesidad clara, ¿okay? Él encontró el porqué, qué quería hacer de su vida. Entonces, durante la masterclass trabajamos mucho sobre el desarrollo de lo que llamamos la claridad de visión. Después tomo acción. Después dije, ¿sabes qué? Ahora tengo que encontrar una solución para poder ejecutar mi plan de vida. Y esto se hizo a través de la masterclass. Me impactó cómo ha sido capaz de retener información de esta masterclass y cómo la está aplicando en su día a día, en materia de negociación, en materia de estimación de precio, en la estrategia que ha desarrollado para luego desarrollar su actividad. Y tercero,
me encanta cómo tiene una idea muy precisa de cómo puede pasar de su realidad, que es el conjunto de obstáculos y de situaciones que tiene hoy, a su situación de vida en el futuro. Y no hay varita mágica en el negocio para ganar mucho dinero. Tienes que entender que eso es un proceso, es un camino. Pero todo arranca por definir lo que quieres y después pasar de dónde estás y ejecutar acciones diarias. A todos los que nos están escuchando, esos 2 días son llenos de aprendizajes concretos, pero también te ayudan a formalizar justamente este proceso y este proyecto de vida. Así que, como bien mencionaste, Carlos, invitamos a todos a estar con nosotros. Son 2 días contigo, conmigo, muy intensos. Desarrollamos una relación fuerte con cada uno de los participantes que son parte de nuestra familia. Después tenemos una responsabilidad de ayudarles y acompañarles a tener éxito, y por ello es muy sencillo. Pues tienen que marcar nada más al 56 33 12 13 14. A ti y a Héctor les quiero dar las gracias por esta sección muy aspiracional, muy inspiracional, y espero que pues hayan podido contagiar a más vocaciones de emprendimiento. Héctor, disfruta por favor de tu luna de miel, nos vemos a tu regreso, y Carlos, pues seguimos en contacto, nos vemos en el próximo programa. Vamos a un corte rápido, equipo, regresamos. Inversiones inmobiliarias. Un programa cargado de joyas de inversión. Después de haber hablado de Querétaro, pues vamos a hablar ahora con Alejandra de inversión en terrenos de inversión, justamente aquí en la zona de Yucatán. Alejandra, un gusto tenerte con nosotros. Directora de Inversiones Inmobiliarias, eres la responsable de toda esta creación de valor para nuestros inversionistas y nos vas a hablar sobre terrenos de inversión en Yucatán. Un placer saludar al auditorio, a la comunidad de inversionistas. Ya saben que esta es una sección, pues digamos que de rigor, una sección en la cual nosotros cazamos oportunidades y joyas de inversión. Y en realidad, en este caso, Karim, quiero hablar sobre terrenos de inversión en Yucatán. Hay muchos mitos, muchos, pues como digamos, leyendas. Estafas sobre el tema de terrenos de inversión. Y aquí la pregunta más importante para toda la comunidad de inversionistas, van a ver qué extraordinaria sección vamos a tener. La pregunta más importante sería, ¿por qué valdría la pena invertir en terrenos de inversión en las opciones que yo tengo para compartir con la audiencia? Lo más importante a destacar en esta parte es que los terrenos de inversión que tengo para ofrecer a la audiencia, Karim, cumplen con los criterios de las oportunidades que ofrezco regularmente en esta sección. ¿Cuáles son los criterios, Karim? ¿Te parece bien si arrancamos? Vamos, lánzate. Vamos a arrancar, por favor, con el primer criterio, y eso es que están perfectamente bien ubicados. La ubicación es la base para cualquier oportunidad de inversión, y este criterio, digamos, que aquí, Karim, le podemos poner la palomita. El siguiente criterio es, tienen un precio inmejorable. Puedes comprar un lote para uso vacacional a partir de 350 metros cuadrados con un precio total, escuchamos bien, por favor, comunidad de inversionistas, de 105 mil pesos. Vamos a hacer un ejercicio dando un enganche de 21 mil pesos y mensualidades de 2,334 pesos, que quedaría, Karim, en 36 meses en total el pago. Yo tengo ganas de comprar 4 o 5 y de poder armar mi tribu allá con mi familia y que cada uno de nosotros tenga su casita, ¿sabes? Claro. Ahora, ¿por qué están tan accesibles de precio, de hecho? Claro, justamente este punto es importante. Atención, por favor, inversionistas, porque son terrenos de inversión. La diferencia entre un terreno de inversión que no cuenta con los servicios y un terreno que ya cuenta con todos los servicios puede pasar en un tema de costo de 105 mil pesos o 200 mil pesos promedio a 600 mil pesos, o más bien, como dije, con quienes ya cuentan con los servicios. O sea, algo sin servicios, 105 mil o 200 mil pesos, y algo con servicios, hasta 600 mil pesos es el precio que están ofertando muchas desarrolladoras. Karim, esa es la diferencia en el tema de precio. Aunque compre un terreno de inversión, ¿estoy seguro de comprar una propiedad escriturada? Totalmente, Karim. Vamos paso a paso con el tema de criterios. Aquí te quiero decir que además, si es pago de contado, puedes escriturar en un plazo de máximo mes y medio. Siguiente punto importante, todo el proceso, en el caso de esta oportunidad en la que nosotros tenemos la comercialización, esta intermediación, todo el proceso se lleva a cabo a través del INSEJUPI. El INSEJUPI, Karim, para fines prácticos, es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Esto es mediante la prestación de los servicios de archivo notarial
catastro y del registro público de propiedad y de comercio, ¿de acuerdo? O sea, no hay mayor certeza jurídica que la que ofrecemos para la compra de estos terrenos. Ahora, último criterio, Karim, vamos a ponerle nuevamente palomita a este último criterio, y esto es que la entrega es en el tiempo correcto, ¿de acuerdo? Todos los terrenos que vamos a anunciar en esta sección tienen un plazo de entrega de 36 meses. La desarrolladora tiene gran experiencia en lotificación y años entregando proyectos. Oye, si quieres el tuyo, si me escuchas, me sigues y siempre estás buscando asesoría, yo confío plenamente en el trabajo de due diligence, de investigación que hace Alejandra antes de presentar cualquier producto aquí. Por esta razón, pues coinvierto en todos estos. Te invito a que nos marques al 56-28-02-14-29, mándanos un mensaje, haznos una llamada perdida al 56-28-02-14-29 y nosotros nos encargamos de poder pues pasarte toda esta información. ¿Nos podrías dar un repaso quizás de los tipos de terreno que recomiendas a nuestra comunidad de inversionistas? Claro que sí, Karim. Estamos hablando, reitero, de terrenos de inversión en Yucatán, terrenos de inversión que te dan la oportunidad de comprar en un precio mucho más accesible, con certeza jurídica, con garantía de que te entreguemos en tiempo. Y vamos a hablar de manera muy genérica de tres tipos de terreno. Por favor, tomen pluma y papel. Vamos a decir que tenemos tres tipos de terrenos. Uno es terreno para uso habitacional, otro es terrenos para uso vacacional y finalmente el tercer tipo de terreno es el terreno de uso industrial. De estos tres tipos de terrenos, quiero comentarles que tenemos, en el caso de los lotes que son para uso vacacional, a partir de 350 metros cuadrados. El precio total, reitero, 105 mil pesos. Pagas un 20% de enganche, estamos hablando de 21 mil pesos. Vas a dar mensualidades, quiero que pongan por favor mucha atención, mensualidades de 2,334 pesos. No duden en saltar sobre esta oportunidad de poder hacer crecer su patrimonio y pues como son escriturables, una vez escriturado, una vez urbanizados, pues van a poder construir allá y se multiplica aún más la plusvalía. El número de teléfono, otra vez para los interesados, 56-28-02-14-29. Con este teléfono agendan un Zoom personalizado con un miembro del equipo de Alejandra misma o conmigo mismo, 56-28-02-14-29. Aquí quisiera comentarle a toda la comunidad de inversionistas. ¿Han pensado en invertir en un terreno? ¿No están tan seguros de la ubicación? En este momento, no quiero que se preocupen por identificar rápidamente si es la mejor ubicación, cómo entregamos, cuándo firmas, cuánto es lo que vas a pagar de enganche, cuánto es lo que vas a tener de descuento. Antes de preocuparte por esto, yo te diría que, por favor, agendes un Zoom personalizado de inversión. Y aquí quiero avisar desde ahora que desde el día de hoy vamos a tener una ronda de Zooms personalizados privados con cada inversionista y el Zoom es muy sencillo. Vamos a, por favor, enviar un mensaje de WhatsApp al 56-2802-1429. Repito el número, 56-2802-1429. Y quiero hacer además una promesa, Karim, a las primeras 10 personas que nos contacten. Las primeras 10 personas van a tener el porcentaje más alto de descuento. Van a contar con 36 mensualidades para pagar su terreno y únicamente van a apartar cada terreno con 3 mil pesos, Karim. Esa es la oferta que les hago a la audiencia de inversiones inmobiliarias. Como siempre, joyas inmobiliarias en este programa de inversiones inmobiliarias, 56-28-02-14-29 para agendar ya este Zoom contigo. Muchísimas gracias, Alejandra. Continuamos en el programa de inversiones inmobiliarias. Tenemos el gusto de platicar constantemente de inversión inmobiliaria, pero no tenemos un especialista que nos acompaña regularmente para darles consejos muy específicos. Sí, hoy tenemos pues la oportunidad de poder combinar nuestro nombre con una persona que se dedica justamente a dar consejos e invertir dinero. Y tenemos con nosotros aquí al fundador de Levo. Levo es una aplicación de inversión y nos va a presentar justamente Salvador Rivero las razones por las cuales tenemos que invertir, pero más bien, ¿cómo empezar un proceso de inversión que a mediano o largo plazo pues, se puede transformar en la creación de un patrimonio? Salvador, como te decía en la intro off-channel, a mí me da muchísimo gusto tenerte aquí porque sé que es un asunto muy importante. La gente sabe que tiene que comer bien, pero no lo hace. La gente sabe que tiene que hacer ejercicio, pero no lo hace. La gente quiere tener dinero, pero a veces busca la varita mágica
cuando tener principios de inversión sanos y constantes puede hacer la diferencia. Cuéntanos un poquito de Levo, cuéntanos de tu trayectoria como emprendedor y entramos en algunos consejos muy específicos para nuestra comunidad de inversionistas, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias Karim por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí y contarte un poquito lo que estamos haciendo y cómo pues estamos tratando obviamente de mejorar la salud financiera de los mexicanos y las mexicanas a través del ahorro y obviamente de la inversión, ¿no? Que es una parte bien importante de la salud financiera. Y si quieres me arranco un poco contándote pues sobre mi trayectoria, ¿no? Y cómo de ahí nace un poquito lo que estamos haciendo en Levo y cómo identificamos ciertos problemas, ¿no? Que estamos ahorita tratando de resolver o ayudar a resolver a las personas. Pues yo vengo de una trayectoria, sería pues, relativamente larga en el tema de las inversiones. Estuve 10 años gestionando dinero básicamente para diferentes instituciones, entre ellas y los últimos 5 años en BBVA, aquí en México. Fui responsable de los fondos de inversión que invertían en acciones latinoamericanas y en acciones mexicanas. Y siempre pues estuve muy en contacto, ¿no? con diferentes tipos de clientes, con clientes muy grandes, ¿no? Institucionales del banco, pero también con clientes pequeños, ¿no? Lo que llamamos el retail, la gente normal, ¿no? La gente de a pie. Y siempre, ¿no? Me encontré con un par de problemas muy específicos, ¿no? Que la gente no suele entender mucho de inversiones, es decir, les falta el conocimiento en cuanto a las inversiones y que muchos de los productos, ¿no? que ofrecen las instituciones financieras actuales pues no responden realmente a las necesidades de las personas, ¿no? Y es de ahí de donde nace Levo. Levo nace como una cuenta de inversión 100% digital para no expertos. Y lo que hacemos allí es le permitimos a la gente ahorrar para ciertos objetivos de vida, empezando por un fondo de emergencia, y luego puede ser comprarse un coche, irse de vacaciones o comprarse una casa en algunos años. Y lo que hacemos nosotros es, una vez que recibimos las inversiones y el cliente ha creado estos objetivos de vida, nosotros lo invertimos automáticamente, de tal manera que ellos no tienen que saber de inversiones para que ese dinero esté trabajando. Oye, esto de cierta manera es una manera de agregar fondos de muchos inversionistas retail y luego ustedes suman estos fondos en función de diversos objetivos en fondos de inversión. Y entonces yo no tengo que preocuparme mucho por lo que voy a invertir, sino más bien te tengo que comunicar cuál es mi objetivo. Exactamente, ¿no? Y lo que hacemos allí es, hacemos un perfilamiento de riesgo del cliente, ¿no? Obviamente porque no todo el mundo puede asumir el mismo nivel de riesgo. Y lo que hacemos una vez que tenemos perfilado eso y tenemos los objetivos de las personas, nosotros asignamos el instrumento de inversión, el fondo de inversión o el ETF que utilizamos a cada uno de los objetivos en función de cuándo lo vas a necesitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu fondo de emergencia va a estar invertido en un fondo de inversión de liquidez diaria súper poquito riesgo. Si tienes un objetivo, por ejemplo, a 5 años, pues ahí le agregamos un poquito más de riesgo, ¿no? Oye, una cosa que quiero hacer antes de que pues aprofundicemos esta parte de Levo y recomendaciones, cuéntanos un poco de la mentalidad mexicana con respecto a la educación financiera. Y mencionaste, pues antes de invertir hay que poder ahorrar. Entonces, me imagino que hay mucha gente que a veces quizás no tiene esta disciplina del ahorro para luego poder apalancarte, invertir y multiplicar. Yo que no soy mexicano, y me sorprendo, sí que es bastante el concepto de tarjetas de crédito. Tengo que decir, en Francia la gente no usa tarjetas de crédito. No es que no existen, es que en la cultura en realidad tienes una tarjeta de débito y así es lo que usas y ya está. Y aquí, al contrario, cuando llegue, pues hay meses sin intereses, hay tarjetas de crédito. De hecho, te obligan a tener una para tener una presencia en el buró de crédito. Y son cosas que me imagino en la cultura están muy inculcadas. Platícame. Sí, completamente distinto, ¿no? Y lo comparto también. Yo viví muchos años en Francia también y obviamente experimenté eso, ¿no? De las tarjetas de crédito, que es algo muy, muy, muy mexicano, diagonal americano, ¿no? De ciertas maneras ese concepto. En Francia simplemente teníamos ese concepto de la tarjeta de débito y el découvert, ¿no? Que te pasabas a lo mejor un poquito, ¿no? El mes nada más, pero no mucho más, ¿no? Y la verdad es que en términos de ahorro en México, poco como la cultura o lo que cree la mayoría de las personas es que en México no se ahorra, ¿no? Que no hay cultura del ahorro. Y eso es
yo diría parcialmente falso, ¿no? O sea, si vemos la encuesta nacional de inclusión financiera, la última que publicaron, nos damos cuenta en realidad que más del 60% de los mexicanos sí que ahorran de manera activa, ¿no? Es decir, que todos los meses, de manera constante, separan una parte de su salario para diferentes objetivos, ¿no? La mayoría suelen ser para objetivos de muy cortito plazo o de muy bajo riesgo, como pueden ser el hogar, ¿no? O alguna emergencia que se les pudiera presentar, ¿no? Entonces, lo cierto es que sí, sí que ahorramos, ¿no? Y sí que los mexicanos ahorramos, no todos, evidentemente, porque no todos tenemos esa capacidad, pero sí lo hacemos, ¿no? El problema, si quieres, es que mucho de ese ahorro, en realidad, se divide un poquito en dos, ¿no? En cuanto a cómo lo ahorramos. Están lo que se llaman los instrumentos que están institucionalizados, ¿no? Formales. Y el ahorro informal, ¿no? El ahorro informal suele ser literalmente debajo del colchón o las famosas tandas aquí en México, ¿no? Inclusive la gente bancarizada utiliza muchas veces esos medios informales para ahorrar su dinero, ¿no? Y esto pues viene un poco, si quieres, de por un lado de la falta obviamente de conocimiento de la existencia o de que existen instrumentos de inversión y seguros, ¿no? En el que pueden utilizar su... pueden poner su ahorro a trabajar, pero también un poco de la falta de confianza, ¿no? Que a veces solemos tener de las instituciones financieras aquí en México, ¿no? Pero sí que ahorramos, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que mencionas, porque nosotros siempre tenemos el debate, oye, ¿tengo que poner mi dinero en un fondo, en acciones, en valores? ¿Tengo que invertir mi dinero en ladrillo? ¿Ok? Tú que tienes una amplia visibilidad del mercado y particularmente del mercado de valores, cuéntanos un poquito, ¿qué es sano como estrategia de inversión? Yo creo que no hay importante decir que no están peleadas, ¿no? La inversión en ladrillo y la inversión en bolsa. Yo creo que son complementarias, si quieres verlo así. Obviamente, la inversión en bienes raíces, ¿no? Es pues una de las grandes fuentes de patrimonio en el largo plazo, ¿no? Obviamente ahí la barrera de entrada, por un lado, pues suele ser pues los montos elevados que se requieren, ¿no? Para poder acceder a esa primera inversión o esa primera compra de bienes raíces. Aquí, pues lo importante es, por un lado, tener, ¿no? O establecer los objetivos que se quieren lograr, ¿no? Para esta construcción del patrimonio, quiero, ¿no? Eventualmente comprar una casa, un departamento, un terreno, etcétera. Y ahí lo que viene después es la organización, ¿no? Cómo nos organizamos y cómo organizamos nosotros nuestro ahorro para poder, por un lado, responder, ¿no? Y cubrir las necesidades que podamos tener en el largo plazo, en el corto plazo, perdón, que suele ser, ¿no? Ahí el fondito de emergencia. Y las otras es cómo mejoro mi situación financiera, ¿no? Y mi salud financiera en el largo plazo para crecer un patrimonio. Entonces, ahí lo que hacemos es simplemente una cuestión de organización, ¿no? Nosotros le llamamos los bloques de las finanzas personales, ¿no? Que son tres. El primero es... Dime. Te voy a preguntar justo un consejo quizás de cómo organizar estos diferentes bloques. Lo que yo estoy viendo mucho aquí a veces del público en general es una visión un poco binaria. O puedo comprar un inmueble y entonces lo hago, o no puedo y entonces no uso mi ahorro para trabajar por mí. Y a veces es lo mismo en la parte bursátil. O tengo acceso a alguien que me puede gestionar mi dinero y entonces estoy educado en cuanto a la compra de acciones, o no sé, no tengo acceso y entonces no hago el esfuerzo quizás de capacitarme, de entender. Y Levo es una manera muy sencilla de empezar a invertir con diferentes montos y entonces de no perder tiempo, porque creo que lo que más la gente no toma en cuenta es el costo de oportunidad. Más atrasas la decisión de inversión, menos en realidad rentable será esa inversión, no por su tasa de rendimiento, sino por el tiempo perdido en tomar la decisión. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que la maravilla ahí del interés compuesto, ¿no? De cuando uno genera intereses sobre los intereses generados, pues ahí no hay varita mágica, como le llamaste tú. Lo importante es empezar a empezar con poquito y ser constante en el tiempo, ¿no? Que eso esté invertido como tal. Pero el consejo, ¿no? Que yo daría es organizarlo por bloques, ¿no? Que es lo que hacemos también nosotros en Levo. Es decir, el primer bloque tiene que ser, ¿no? El fondo de emergencia, ese colchoncito que te va a permitir afrontar pues, ¿no? Imprevistos que puedan ser, ya sean médicos,
ya sea, ¿no?, que se te ponche una llanta, que pierdas tu trabajo, etcétera, ese fondito de emergencia tiene que tener entre 3 y 6 meses más o menos de tu salario mensual. Y luego está el segundo bloque, ¿no?, que nosotros llamamos las inversiones de estilo de vida, que es ese bloque justamente donde vamos a buscar, ¿no?, hacer inversiones y establecer objetivos que nos permitan mejorar nuestra situación y nuestro patrimonio a lo largo del tiempo. Y en ese bloque de las inversiones de estilo de vida es donde caben muchísimas cosas, ¿no? Desde comprarse el coche hasta comprar el departamento, ¿no? Ahorrar para comprar el departamento. Y ahí, pues simplemente lo que hay que hacer es, ¿no?, analizar básicamente cuánto tiempo nos va a llevar crear ese fondo de emergencia, que es súper importante. Y una vez que lo tengamos listo, pues podemos empezar no a pensar, sino a aportar más a esos objetivos otros que tengamos, ¿no?, en ese sentido. Y aquí, por ejemplo, lo que hace el Evo de maravilla es que una vez que estableces esos objetivos y estableces qué porcentaje de tu ahorro mensual quieres dedicar a cada uno de ellos, pues no hay que hacer nada más que depositar, porque se distribuye solito y se invierte solito, ¿no? Si queremos saber más del Evo, ¿cómo lo hacemos? Pues pueden entrar a la página de Levo, en levo.mx, pero también puedes descargar la aplicación ya en la App Store o en la Play Store. Está disponible ya para utilizarse. Y allí, súper importante decirlo, en las inversiones hay que tener muchísimo cuidado, hay que siempre estar atentos, ¿no?, a que las instituciones con las que estemos trabajando estén reguladas, ¿no?, y propiamente documentadas, que es nuestro caso también, ¿no? Excelente. Les felicito por todo el trabajo que están haciendo en el programa de inversiones. Nos encanta compartir ejemplos concretos de cómo puedes cambiar de vida y aprender a invertir, lo poquito que sea, es justamente el camino. La fórmula matemática, la más poderosa de la inversión, es el interés compuesto. Tuvimos la oportunidad aquí con Salvador Rivero de poder entender justamente cómo hacerlo de manera inteligente. A todos les consejo, yo lo hice, descargar la aplicación de Levo. Salvador, un gusto tenerte con nosotros. Cada vez que hablemos de inversión, te invitaremos al programa, que nos vayas contando un poco del progreso de la aplicación y que nos vayas compartiendo consejos muy específicos de inversión para toda nuestra comunidad. Un gusto tenerte con nosotros. Continuamos en el programa de inversiones inmobiliarias. Vamos a recibir esta vez a un invitado que nos va a platicar del el panorama de la autoconstrucción aquí en México. Tenemos el honor de tener con nosotros al arquitecto Ramón Comellas Peralta, el gerente comercial de Mezcla Brava. Ramón está en camino en una cita, así que si escuchan algo de ruido de fondo, es totalmente normal. Esto que pasa cuando tenemos con nosotros justamente miembros activos del sector de la construcción aquí en México. Este negocio se hace en el campo. Ramón, un gusto tenerte con nosotros. Sabemos que es un sector que ha vivido muchos movimientos en los últimos 2 años. Hemos conocido una pandemia que ninguno de nosotros podíamos esperar. Esto frenó totalmente el sector de la construcción en una primera etapa. Un periodo de recuperación muy fuerte después y de inflación importante en el mercado, lo que pone presión en la cadena suministro del mercado. Platícanos un poquito, por favor, de Mezcla Brava. Platícanos también un poco de tu perspectiva sobre el sector de la construcción aquí en México. Karim, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como todos sabemos, el tema de la pandemia nos afectó a todos en varios sentidos y el tema de la construcción no fue exento de esto. Y como comentabas, la cadena de suministro en la importación de ciertos aditivos y cierta materia prima que se requiere para la producción de insumos para la construcción se vio afectada. Y bueno, eso tuvo que repercutir en un incremento en los costos en el año pasado y lo que va a ser semestre. Durante la pandemia se representaron alrededor de unos 200 días algunos segmentos de la vivienda, como fue el caso de la residencial, que generó un retraso en los procesos de construcción, ¿no? Este panorama que llevamos del primer semestre, bueno, pues por ahí el INEGI reportó un incremento en el sector de la construcción de un 14%, pero bueno, ahorita vemos que se está reactivando de forma positiva los proyectos que se tenían programados para este año. Vamos a un corte rápido, regresamos en Inversiones Inmobiliarias. Continuamos en el programa de Inversiones Inmobiliarias. Tenemos el honor de tener con nosotros al arquitecto Ramón Comellas Peralta, el gerente comercial de Mezcla Brava. Y muchos quizás no se dan cuenta de la importancia, por supuesto, del sector de la construcción. El sector inmobiliario, construcción y todas sus actividades secundarias representa arriba del 10% del PIB mexicano, o sea, una de las secciones de los sectores más importantes de la economía. Y por supuesto, la inflación
el contexto económico de cierta incertidumbre, pues pone presión en la cadena. Ayer estaba hablando con un desarrollador, un constructor muy activo, que me decía que, uno, la pandemia ha sido un periodo de estrés muy importante y a veces no asociamos justamente el placer de construir el proyecto de vida de alguien con un periodo de estrés, pero sí es una realidad. Dos, un efecto también en la liquidez, en la disponibilidad de crédito. Y el constructor necesita liquidez financiera para poder construir. Y si en el mercado hay menos liquidez, quizás menos periodos de crédito para poder pagar este suministro, estas materias primas, pues por supuesto todo esto complica un poco la cadena. Así que entendemos contigo un poquito cuáles son los sectores quizás de la construcción que son los más afectados. Y también yo quiero entender del segmento de la autoconstrucción. Lo entiendo yo como un proceso de construcción personal, pero ayúdame a entender si lo entiendo de manera correcta. Efectivamente, mira, la autoconstrucción o autoproducción de vivienda representa más o menos el 56% de lo que se edifica en México a nivel nacional. Si hiciéramos una radiografía de hacia dónde está creciendo más la autoproducción de vivienda, es hacia la zona sureste del país, del centro hacia el sur. La parte centro hacia el norte del país, bueno, el proceso de edificación es más hacia desarrolladores de vivienda. Y entendamos que esa autoproducción y esa autoconstrucción de vivienda, autoproducción es quien tiene los recursos para, a través de un crédito hipotecario, algún crédito que oferte el gobierno, ¿no?, para hacerse de una vivienda, y eso representa más o menos el 56% de lo que se edifica a nivel nacional. Vemos que cada vez está teniendo más fuerza o más ímpetu esta parte, porque la gente pues requiere de alguna ampliación de su domicilio, o quiere ampliar y traer un familiar a su casa, o no necesariamente algún familiar, sino crecer las dimensiones de una vivienda o partir de una vivienda nueva. Vemos que se está creando un segmento fuerte que está creciendo, sin embargo, la nueva forma de ver, la forma de construir, tiene que ver con nuevos procesos constructivos, de hacer una forma más ágil el proceso de la construcción, presentar productos que tengan mayores rendimientos, menos desperdicio, y es bueno, donde nosotros como marca estamos enfocados, ¿no? Una mezcla industrializada, como Mezcla Brava, es una mezcla que te ayuda a tener mucho más eficiencia en el proceso constructivo, que quien está dirigido a la autoconstrucción o quien se dedica a la construcción en serie de vivienda pueda tener un producto que nada más al añadirle agua lo apliques y tengas mayores ahorros en el proceso constructivo. Ese es hacia donde vemos que la marca estamos alineándonos, ¿no? Bien, vamos a platicar de Mezcla Brava en detalle, porque hay un elemento de, si quieres, de quizás falta de experiencia para las personas. Se preguntan cómo arrancar, ¿ok? Y vamos a dedicarle tiempo. Pero mencionaste que el segmento de la autoconstrucción representa un porcentaje alto, más de la mitad de los proyectos de construcción. Es relativamente normal, porque podemos imaginar que no todos son desarrolladores profesionales, institucionales. Sin embargo, para los que nos escuchan y que no saben, hay, por supuesto, diferentes productos de crédito que te pueden acompañar a construir, ¿ok? Mejoravit es uno para las personas que quieren llevar mejoras a sus propiedades, y por supuesto el Infonavit también tiene un producto que se llama Construyo con el Infonavit, donde puedes obtener un préstamo, una hipoteca de hasta 2 millones de pesos, de hecho, para poder construir. Entonces, si tienes un proyecto de construcción, acércate a un asesor hipotecario, un asesor del Infonavit o un asesor inmobiliario, y ellos tendrán la oportunidad de ayudarte, de guiarte en esos pasos. Ahora, Mezcla Brava, entonces, se concentra en acompañar a las personas que quieren autoconstruir, ¿ok? Estamos en un programa donde hablamos de inversiones, pero también hablamos de marketing, hablamos de tecnología. Yo no sé nada de construcción, ¿ok? Vamos a imaginar que ese es el caso. ¿Cómo Mezcla Brava me acompaña en el proceso de desarrollo del conocimiento? Mira, actualmente las mezclas utilizadas en obra se componen por una combinación entre cemento-arena. Cuando lo aplican directamente en la obra, bueno, pues tienes algunos procesos que cribar la arena, separar tu tipo de arena, aditivarla, y eso implica muchas veces desperdicio en la arena que no vas a utilizar. Nuestros procesos de fabricación están diseñados para que desde las arenas con las que trabajamos y la mezcla que viene con el cemento, los aditivos, sea la mezcla adecuada para poder aplicar los productos. Es decir, no tienes que estar limpiando ni lavando la arena, porque ya los agregados, ¿no?, famosos, porque ya vienen en nuestros productos. Es un producto que es fácil, porque nada más tienes que incorporar el agua y poderlos aplicar. ¿Cómo guiamos a la gente para que estos productos puedan ser utilizados
en sus proyectos de ampliación, de autoconstrucción, autoproducción de vivienda, es en nuestra página de internet tenemos y en internet muchos tutoriales de cómo se aplican los productos. La persona que ya sabe utilizar una mezcla tradicional, ¿no?, de cemento, arena, agregados y cal, es el mismo proceso de hacerlo, pero con este tipo de sistemas industrializados, lo que te presenta Green es un ahorro en el proceso de construcción y que al final se ve reflejado en un ahorro metro cuadrado de construcción, ¿no? Porque estás haciendo que no tengas que retrabajar al maestro, le das en un producto ya listo para poder aplicar. Y a partir de la pandemia han tenido mucho crecimiento este tipo de mezclas, o sea, como mezcla brava, porque la gente busca recuperar el tiempo que estaba dejando una obra perdida, ¿no? Y el producto de nosotros de alguna forma se ha mantenido con precios muy, muy estables, o sea, buscamos de mantener precios muy competitivos para que sea una opción o una alternativa para los procesos de edificación y que tengan un ahorro interesante en metro cuadrado construido. Justamente te iba a platicar de los ahorros y de los costos. Y definitivamente estamos en un mundo donde la inflación es alta, nos está pegando a todos, estamos viendo los efectos de la inflación en toda la canasta. ¿Cómo ustedes intentan protegerse de esta inflación y qué impacto tú piensas que esto puede tener en su negocio y por supuesto, por consecuencia, en el segmento de la autoconstrucción? Muy bien, muy bien. Mira, nos ha afectado obviamente los incrementos que hemos tenido en la materia prima. Afortunadamente nosotros somos una división de Grupo Calidra que nos permite tener la materia prima disponible dependiendo de las necesidades del producto que tenemos que desarrollar. Y eso nos hace ser más competitivos en el producto. Por otra parte, nuestro sistema no está enfocado nada más a tener un ahorro de polvo contra polvo, sino nos ayuda a ver metro cuadrado contra metro cuadrado de construir. Muchas veces la gente dice, bueno, pues es que a mí el cemento me cuesta tanto y la arena tanto. Bueno, sí, pero eso tienes que sumarle la mano de obra del maestro, el cribar el producto, limpiarlo, separarlo, acarrearlo. Y este producto de mezcla brava, nuestros productos están diseñados para que lleve la cantidad de agua adecuada, ¿no? Tú en un producto tradicional, bueno, le ponen el agua, pero si durante de la obra no estuvo en movimiento, bueno, pues tienes que rehidratarlo. Y eso es ponerle más agua y le quitas propiedades al cemento, sobre todo, y a las arenas para la resistencia. En nuestro producto, ¿no? Si tú tienes que ponerle la cantidad de 9 litros por bulto o 7 litros, dependiendo del producto, ese se mantiene estable. O sea, se va a mantener mucho más tiempo vida útil en la obra, ¿no? Y esos son costos que también, cuando tú ya lo ves un metro cuadrado terminado, dices, bueno, no, se tenga un ahorro interesante. Entonces, yo creo que en la forma de ahorita visualizar los procesos de construcción tienen que ver con soluciones integrales, con soluciones que te permitan tener una nueva forma de construir o alternativas que te hagan mucho más eficiente el proceso para que no tengas que estar cargándole costos adicionales en tu proceso de obra, ¿no? Vemos que el tema de la inflación y de todo esto ya debería de ir mucho más estable en este último semestre del año y el próximo, bueno, yo creo que los ajustes que se tengan que hacer van a ser mucho más más apegado a lo que traíamos en años anteriores, pero como lo comentabas muy bien al principio, esta falta de producto hizo un desabasto en el mercado. Bien, Ramón, un gusto tenerte con nosotros. Nada más para concluir, por favor, esta entrevista, antes de que vayamos a corte muy rápido, ¿en dónde podemos encontrar los productos de Mezcla Brava? Mira, tenemos nuestra página de internet que es www.mezclabrava.com. Tenemos nuestras redes sociales igual como Mezcla Brava. Y bueno, tengo un correo donde nos pueden buscar para buscar cuál es el distribuidor más cercano. Mi correo es recomellas@mezclabrava.com y nosotros podemos direccionar con un distribuidor que se quede cercano a donde ellos estén ubicados en el proyecto, o bien que un asesor comercial se ponga en contacto con ustedes para apoyarlos en el proceso de su proyecto. Bueno, pues arquitecto Ramón Comellas Peralta, un gusto tenerte con nosotros representando Mezcla Brava, compartiendo con nosotros y la audiencia estrategias de autoconstrucción económicas en un mundo en el cual hay cada vez más inflación, cada vez más necesidad de ser eficiente. Les recomendamos, por supuesto, ponerse en contacto con Ramón y su equipo de Mezcla Brava. Ya es todo, equipo. Espero que hayan disfrutado de esta hora de inversiones inmobiliarias. Nos vemos sábado, 14 horas, aquí en Imagen Radio. ¿Te ha gustado este video? Dale click abajo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita, justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Nos vemos.
Este programa fue presentado por Nésimo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.neximo.mx.